La construcción del nuevo aeropuerto está en marcha de acuerdo a lo planeado. Considero importante informarles que la etapa de su construcción se basa en las mejores prácticas internacionales por lo que se refiere al control, eficiencia, transparencia y competencia en el desarrollo de obras de infraestructura de esta envergadura, de este tamaño. Me permito comunicarles que las licitaciones anunciadas el 8 de julio del presente año ya han iniciado, mientras que las relativas a las obras preliminares están en la última fase. En esta semana se adjudicarán los contratos correspondientes a los ganadores de las licitaciones correspondientes a la nivelación del terreno y el drenaje pluvial temporal. Asimismo, con la reciente publicación el 19 de noviembre y 2 de diciembre de las prebases, iniciaron los procedimientos para licitar la cimentación de la terminal, el sistema y la subestación eléctricas, la cimentación de la torre y el centro de control. El día de mañana se publicará la licitación para la cimentación de las pistas 2 y 3. Es así como cumplimos con lo anunciado para este año en cuanto a la estrategia de licitación. Para el próximo año, el primer semestre de 2016, se emitirán las licitaciones correspondientes a la infraestructura principal del aeropuerto. Se trata del edificio terminal, la terminal de combustibles, las plataformas de embarque, las líneas de distribución de combustible, los sistemas de ayudas a la navegación, el túnel central y las ayudas visuales. En tanto, las obras necesarias para la puesta en operación serán licitadas a partir del segundo semestre de 2016, como lo son las estaciones de bomberos, los edificios de apoyo, los entronques viales, el centro multimodal de transporte, estacionamientos y el centro de operaciones. Hemos iniciado la construcción del HOP, Centro de Conexión, Movilidad y Traslado de Personas y Mercancías, más importante de América Latina, con el cual dejaremos atrás el problema de saturación que tiene el actual aeropuerto. En los siguientes 100 años, el nuevo aeropuerto no tendrá este problema, debido a que contará con una capacidad que cubrirá la tasa de crecimiento de operaciones aéreas del 12% anual que ya se registra en el centro del país. Ya definimos el esquema financiero. Este proyecto de 13 mil millones de dólares es un proyecto que requiere un apoyo financiero acorde al ritmo de la obra. Vamos a ir a un ritmo muy rápido para terminar este proyecto el 20 de octubre de 2020. Y ya comentaré más adelante el diseño, ustedes lo conocen, es un esquema mixto de financiamiento en donde hay una participación de recursos fiscales y otra participación de recursos del mercado que se cubren con los flujos excedentes del actual y del nuevo aeropuerto. Y los avances han permitido pasar, de lo que ya comentaba el señor secretario, de la etapa de planeación, de estudios y diseños, que no fue menor, a la implantación y la construcción del aeropuerto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Mi nombre es Miguel Muñoz y es un gusto que nos esté acompañando aquí en este espacio de participación ciudadana. Saludo, como siempre, a mi buen amigo César Ramos. ¿Qué pasó, César? Miguel, ¿cómo estás? Pues aquí listos, ¿no? Listos con un gran tema. Oye, las redes sociales, antes de que digas nuestras redes sociales. Por YouTube, AzTL Espacio TV. Por Facebook, AzTL.tv. Por Twitter, arroba AzTL-TV. Por Instagram, AzTL-TV. Y por Twitter, arroba Miguel Muñoz News y arroba Webmaster Azul. Perfecto, bueno, pues ya están las vías de comunicación para que participen en este programa y con un tema de verdad muy interesante. Va a ser sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto que se va a construir, que bueno, yo ahorita lo quiero consultar con nuestro invitado. A ver, ¿es nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y se va a construir en Texcoco? Bueno, ahorita vamos a platicar sobre ese tema y otros más aquí con nuestro buen amigo que es Alejandro Vázquez, que es el presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. ¿Cómo estás, Ale? Bien, Miguel. Bienvenidos, cuates, ¿no? Sí, así te dicen tus cuates. Muy bien. Perfecto, bueno, pues vamos a platicar sobre ese tema, pero antes de entrar en materia, platícanos, ¿qué hace tu Cámara? Bueno, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría es una cámara que tiene 31 años de existir. Agrupa las empresas de consultoría nacionales
que dan servicio a todas las áreas del ecosistema productivo del país. Empezamos siendo una cámara de servicios para proyectos de ingeniería, netamente. Sin embargo, por el carácter de consultoría nacional, empezamos a abarcar las áreas de otras especialidades. O sea, al día de hoy tenemos empresas en materia fiscal, legal, ambiental, mercadotecnia, etcétera. Y el fuerte o la raíz del accionar de nuestras empresas sigue siendo la materia de proyectos de infraestructura. Entonces, somos una cámara multidisciplinaria en la cual, pues, tenemos todo tipo de empresas, medianas, pequeñas, grandes. Obviamente, como en cualquier tipo de cámara, es más el bagaje de empresas pequeñas y medianas, y son menos las que son grandes, porque así es en general la planta productiva nacional, pero todas participando de manera muy activa en el actuar de nuestra cámara. Entonces, afortunadamente, estamos empezando una nueva gestión que iniciamos ahora en mayo, y bueno, pues con muchas ganas de representar a nuestro gremio. Sin lugar a dudas, uno de los temas importantes en los cuales se están metiendo es el del aeropuerto. En primer lugar, ¿por qué el tema del aeropuerto? Bueno, porque queramos o no, es un tema de trascendencia nacional y además multianual, dado pues el entorno en el que se está llevando a cabo. Sin duda es el proyecto más ambicioso, con mayor inversión y con mayor participación en el sector infraestructura, pero en general en todas las áreas, por las repercusiones y la cantidad de movimientos pasajeros y por tanto de impacto económico y social que va a llegar a tener. Entonces, bueno, pues es sin duda el proyecto no solo del sexenio, sino de varios años alrededor de nuestros días, y por eso es tan importante. ¿Por qué la Cámara de Consultoría se interesa tanto en el tema aeropuerto, nuevo aeropuerto en la Ciudad de México? Pues porque dentro del rubro de los proyectos de infraestructura es el tipo de construcción, y además lo que representa el aeropuerto es un todo. Es de alguna manera la conjunción de los diversos sistemas constructivos, de instalaciones, de equipamiento, obviamente de aviación, de aeronáutica, pero además la proveeduría de servicios y de toda índole de requerimientos, necesidades, por ejemplo, de transporte y demás, pues aglutina un entorno muy grande que abarca todas las áreas y muchas disciplinas. Es necesario la participación de todas las áreas productivas y de servicios para poder llevar a cabo un proyecto, y sobre todo de este tamaño. ¿Cuántas áreas productivas de tu cámara al menos participan ahí? Vaya, de los sectores que están involucrados, pues son todos, desde la planeación, el tema legal, fiscal, obviamente de diseño, y dentro del diseño están las áreas de geotecnia, estructuras, instalaciones, supervisión de obra y hasta llegar a la gerencia del proyecto como un todo. Pero aparte de esto, pues hay empresas que están participando, insisto, en estudios de planeación, en asesorías de normatividad, en temas fiscales, legales, etcétera. Entonces es mucho el contexto en el que hay campo de acción. O sea, no muchos de los agremiados están participando del proyecto. Sí, no todos los que quisiéramos, pero sí son varias las empresas que en este momento y sobre todo hacia atrás, con estudios preliminares, con planteamientos de normatividad, pues han expresado o han podido participar en licitaciones al respecto. Comentábamos hace algunos minutos antes de iniciar este espacio de participación ciudadana, de que al momento que estábamos viendo el video donde estaba el secretario de Comunicaciones y Transporte, Ruiz Esparza, si nos íbamos años atrás, era prácticamente el mismo discurso, prácticamente lo mismo, pero con el entonces secretario Pedro Seisola. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se sacó adelante? Finalmente fue en el mismo terreno, fue en el mismo lugar, pues prácticamente los beneficios van a ser los mismos. Bueno, en sí, el terreno no es el mismo. La verdad es que el terreno en el que se había ideado esto en un inicio tuvo muchas implicaciones de carácter sobre todo social y político, y se complicó mucho el entorno. En nuestro parecer, pues no fue planteado de una manera más ambiciosa o más estructurada, y esto permitió que muchos grupos con diferentes intereses y además la gente pues exacerbada por creer que se le iba a afectar su patrimonio de manera errónea o que se le iba a quitar, es decir, no a pagar sino a quitar, porque así les vendieron la idea, pues armó una campaña de desprestigio y de lucha en contra de que se estableciera aquí el proyecto, y
pues consideramos que un proyecto de esta trascendencia debió de haberse manejado de una manera más política y con más energía por parte del gobierno en ese momento. Lo que se decidió fue lo que conocemos, hacer mejor la ampliación del aeropuerto actual con la Terminal 2 uh-huh. Y con eso pues solventar un poco el tráfico aéreo que ya de por sí venía siendo muy cargado. Claro. Ahora, en cuanto a los beneficios o los perjuicios que pueden tener las empresas mexicanas con esta gran obra, que es la obra del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, sí. ¿Cómo están las empresas mexicanas en comparación con las empresas extranjeras que están participando ya? Bueno, este es un tema en el que hemos estado tocando mucho la puerta en diferentes instancias, en diferentes medios y demás, porque consideramos que sí estamos en cierta desventaja en el sentido de que los requisitos establecidos en las bases de participación, de una manera, suponemos, más de carácter técnica o de idoneidad para el proyecto, pues pero están siendo desplazadas a la hora de establecer estos requerimientos porque están dando preferencias a empresas extranjeras. ¿En qué sentido? Pues en que los requerimientos técnicos para un proyecto de esta naturaleza exigen cierta experiencia, cierta capacidad financiera, cierto currículum del participante como persona, y esto después de haber tenido tantos años en que no se ha hecho un proyecto de esta magnitud en el país, pues lo que ha brillado es que no haya quien pueda cumplir con esto. Sí. Entonces esto automáticamente bloquea la participación de las empresas nacionales y ha obligado forzosamente a que tengan que ir ligadas a alguna empresa extranjera. Un proyecto de esta magnitud que en los requisitos se establece, por los que recuerdo ahora, haber tenido en los últimos años una experiencia en participación de supervisión técnica y administrativa en un proyecto en vertical de por lo menos 100,000 metros cuadrados de construcción, pues no lo ha habido. Entonces, ¿esto qué te implica? Pues que sea una empresa extranjera la que pueda tenerlo. Que en tu personal tengas currícula con experiencia en los últimos 10 años de un proyecto de esta naturaleza, de un aeropuerto con movimiento de 15 millones de pasajeros al año, pues no hay ninguno que se haya construido en el país en los últimos 20 años. Se han construido otros, pero de tamaño menor, o uh-huh. se han hecho ampliaciones, remodelaciones, una pista adicional, etcétera, pero no la construcción. Uh-huh. Entonces, simplemente estos dos factores, sin mencionar los financieros, pues han impedido que las empresas nacionales sean de carácter de supervisión o de consultoría o de construcción puedan participar. Aquí lo complicado que yo veo es los perfiles, por como lo mencionas, va a ser tal, ¿no? Están muy, muy apuntados a determinadas empresas sí. extranjeras y no a mexicanas. ¿Qué han buscado ustedes? Quizás acudir a la corte y decir, bueno, pues me están discriminando. Yo no tengo proyectos de este tamaño, pero tengo la capacidad para poder realizar o participar de este proyecto. ¿Qué es lo que ha hecho la Cámara? Sí, César, mira, yo creo que aquí lo importante, porque creo que hemos hecho bastante, no sé si hemos logrado, creo que hemos logrado poco, pero hemos tratado de hacer bastante. Tenemos que tomar en cuenta el marco normativo que tenemos en el país. El país está inmerso en un marco de tratado de libre comercio, el cual nos obliga a darle el trato igualitario a empresas nacionales con las extranjeras. Entonces, lo que pasa en otros países no es parejo a lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué? Porque si tú intentas participar en un mercado europeo o a un latinoamericano, tienen una política de apoyo a sus empresas nacionales que es muy difícil de vencer, y entonces como extranjero te bloquean. Muy difícil que logremos participar como empresas mexicanas en esos mercados internacionales, así como empresa acreditada, con solvencia económica, con experiencia, etcétera. Entonces, nos complica el participar fuera. Sin embargo, por el entorno del marco legal que tenemos, nosotros no estamos en condiciones de bloquear, y no bloquear por bloquear a lo loco, sino por darle preferencia a la empresa nacional. Entonces, automáticamente no podemos poner una serie de restricciones para darle preferencia al mercado nacional, que es donde está la experiencia y que es donde está pues el know-how de la idiosincrasia y de las necesidades del país. Entonces,
Hemos tocado puerta con muchos funcionarios y con muchas dependencias, sin embargo, pues ellos nos remiten al marco normativo y de cierta manera tienen razón. Ellos no pueden violar ese marco normativo porque están supeditados a cumplir la ley. Entonces, hemos tratado de influir desde las cámaras de diputados y senadores, con la función pública, con el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, etcétera, para hacer ver este problema en el sentido de que por hacer el cumplimiento irrestricto de esta ley, sí se le está afectando a la empresa nacional. Y hablo del gremio de la consultoría y de la propia construcción. Porque, insisto, estamos compitiendo al parejo de empresas nacionales que vienen y muchas veces sin tener, sin estar radicadas en el país o sin tener una experiencia aprobada, pues participan igual que nosotros. Es terrible la convocatoria. Es como cuando pones un anuncio en el periódico, recién egresados con 5 años de experiencia. Amigos, en un momento regresamos para retomar el tema. Vamos a un corte comercial. Les recordamos nuestras redes sociales. YouTube, ASTL Espacio TV. Por Facebook, ASTL.tv. Por Twitter, @ASTL-TV. Por Instagram, ASTL-TV. Regresamos. Luis Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en ASTL.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de ASTL.tv. Estamos platicando con Alejandro Vázquez, que es el presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, platicando sobre el tema muy interesante del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
A ver, Alejandro, el asunto también pues cobra mucha importancia también por tantos intereses que hay, inclusive yo me atrevería a decir políticos. Ustedes han tenido la oportunidad de platicar con diputados, con senadores, con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Con quién han tenido la oportunidad de platicar y qué les dicen precisamente de este problema? Bueno, obviamente la primera respuesta pues es que el marco normativo está y que por la premura del tiempo para poder sacar ya en lo prometido este proyecto, pues es prácticamente imposible meter mano a alguna modificación. Nosotros hemos platicado acerca y hemos hecho algunos planteamientos acerca de obviamente no violentar la normatividad, pero sí hacer algunos esquemas de manera más abierta que puedan hacer que las empresas nacionales participen sin menos requisitos y sin menos trabas. Algo muy sencillo. La autoridad del grupo aeroportuario, y nos lo ha expresado abiertamente, y vaya, además se entiende si uno lo ve tratando de estar de ese lado, ellos tienen que licitar un proyecto de un tamaño enorme. Tienen un cierto presupuesto y una cierta cantidad de gente para llevarlo a cabo. Entonces, si uno estuviera en esa situación y le dan a uno a controlar o administrar un proyecto muy grande, que uno directo no lo puede hacer, sino tienes que hacerlo a través de más gente, pues lo más fácil es que tú con dos o tres lo quieras llevar a cabo y lo revises. Si te dicen no, tú incluye a 50, pues a lo mejor dices, chin, ¿ahora cómo controlo a 50? Entonces, nuestro planteamiento ha sido en que no sean licitaciones de un tamaño muy grande, que entonces sí impliquen respaldos de crédito, de afianzamiento, de experiencia y demás para cosas muy grandes, sino de tamaño más pequeño, de tal manera que las licitaciones no sean bloques muy grandes, sino más pequeños, y que esto permita que esos requisitos sean menores y por tanto las empresas puedan participar. Ese ha sido nuestro planteamiento, pero entonces la respuesta que hemos obtenido de ellos es esa. Sí. Oye, está bien, lo entiendo y me interesa mucho apoyar a la industria nacional, pero no tengo el presupuesto y no tengo a la gente para poder controlar, en lugar de a 3 o 4, a 10. Entonces, eso me dificulta mucho. Voy a hacer el intento de lograr más presupuesto, lograr más gente o lo que sea, y entonces con todo gusto lo voy a tratar de subdividir. Nosotros estamos con mucha esperanza de que se logre y de que todo lo que hemos estado planteando pues quede como ya entendido por parte de ellos, sobre todo en apoyo de la industria nacional. Nuestra petición es que lo que se ha venido anunciando desde un inicio del proyecto, que era un proyecto que iba a dejar mucho trabajo y mucha derrama de tecnología para los nacionales, pues que sea en ese sentido, que de verdad la industria nacional participe. Y estoy hablando de todas las cámaras y colegios, no nada más del de los sectores de infraestructura, pero sí creemos que es necesario que estemos todos participando. Ahora, ¿hay algún análisis que ustedes como consultores hayan ya realizado respecto a la zona donde se va a construir? Es una zona blanda. ¿Existiría el riesgo que pueda suceder lo que sucedió en el edificio del Senado, que terminó costando bastante más porque los estudios de suelo no fueron los adecuados? Los hundimientos. Sí, vaya, a ver, este también es un tema muy, muy importante. Cualquier proyecto, desde el más pequeño hasta el más grande, cualquier proyecto que no tiene una planeación, un diseño y una concepción estructurada, planeada y realizada por alguien que conoce la normativa, que conoce la idiosincrasia, que conoce el suelo y las condiciones de donde se va a llevar a cabo, cualquier proyecto siempre va a terminar mal en tiempo, en resultado, en costos, etcétera. Entonces, un proyecto de esta envergadura pues forzosamente requiere de esa planeación y de esta estructura previa. Hay muchos estudios, sobre todo de carácter de hidrología y de hidráulica, por el terreno donde se va a llevar a cabo, que sí se han realizado desde antes, vaya, y desde antes de este sexenio, para protección con realización de algunos bordos alrededor del predio, porque además es un predio muy inundable, porque tiene diferentes desniveles, porque tiene un suelo arcilloso muy, muy complicado, pues porque obviamente nunca ha sido construido nada en él y entonces tiene un grado de saturación de agua enorme. Entonces las condiciones son muy adversas y además de todo esto pues tenemos un alto grado de sismicidad en la Ciudad de México que todavía agrava más esto. Entonces sí se han hecho diversos estudios de estas materias hidráulicas,
Se han hecho diversos estudios en cuanto a resistencia del terreno y geotecnia, en cuanto a comportamiento sísmico y obviamente de aeronáutica y de aviación. No en todos han participado empresas nacionales, cosa que nos molesta. ¿Cuántos han participado? Vaya, yo creo que en los principales de materia hidráulica sí se ha participado, porque fueron estudios preliminares a incluso el proyecto ya como está planteado, pero fueron proyectos que también creemos que no han sido de alguna manera bien estructurados, porque unos los estuvo realizando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otros la Conagua, otros el Estado de México, por lo que comentaba hace un rato. Entonces, pues desgraciadamente han estado desligados. Entonces, no creemos que se hayan integrado de una manera coherente o muy bien interrelacionada para poder tener un planteamiento integral como debiera ser. Hay poder algunos, empatarlas. Sí, empatarlos, ¿no? Entonces, creemos que es muy necesario todo ese acervo en el que ya se invirtió, ya se realizó, pues sí hacer uso de él y tomarlo en cuenta a la hora de hacer el diseño que se está llevando a cabo. En cuanto a los recursos que se están utilizando para esta magna obra, ¿nos puedes decir de más o menos el monto? Y si consideras que esos recursos van a ser suficientes, lo digo por lo que sucedió en el Senado de la República, en el nuevo edificio. Había un monto establecido y después, no, que eso no alcanza. Necesitamos más. Bueno, pues este siempre es un tema que en proyectos de este tipo tan vigilados, pues siempre acaba siendo muy revisado y además muy cuestionado. El monto estimado de la inversión es de 120 mil millones de dólares para un plazo aproximado de terminación del 2020-2022. Va a ir siendo por etapas las diferentes inauguraciones. Obviamente, primero será el edificio terminal con la torre de control y dos de las pistas. Y después se van a ir construyendo las demás pistas y edificios alternos con mayor infraestructura. Sin embargo, esto es en sí la inversión neta del proyecto dentro del predio. Uh-huh. Nosotros consideramos, por lo que hemos estado viendo, que puede llegar a un monto mayor, dados los trabajos, sobre todo que en materia de hundimientos, en sí, de geotecnia y de sismicidad, sí, por los hundimientos va a ser necesario o mantenimiento o reforzamiento, incluso antes de que el proyecto quede terminado. Pero eso no es nada más lo importante, sino que ahí no se están tomando en cuenta todas las obras que y la inversión de servicios y sobre todo de comunicación y transporte se requieren pues para llegar y salir del aeropuerto. Sí. Vialidades, el metro, si es necesario metrobús, hacer una salida hacia la autopista mexiquense, etcétera. O sea, una serie de servicios que son indispensables para abastecer el mundo de movimientos que van a estar ocurriendo ahí. Ahora, ahí hay un área de oportunidad importante, ¿no? Enorme. Para enorme. Que el empresario mexicano diga, a ver, ya no vas a dejar un pedazo del pastel de los 140 mil millones. ¿140 mil millones? 120 mil es así. 120 mil millones. O sea, no adentro del terreno. Adentro del terreno. Nada más. Okay. Ya no vas a dar nada de eso. ¿Qué hay de la infraestructura por fuera? ¿Ya hay algún proyecto que se haya presentado? El problema es que además es Estado de México, sí, y la nueva Ciudad de México. Lo que decía Miguel hace un momento es importantísimo. Al estar en este límite entre hoy la Ciudad de México y el Estado de México, al tener un ámbito federal, pero también estatal y de la Ciudad de México, porque está todo mezclado en el sentido de quién es el propietario, en dónde está ubicado, quién lo va a controlar, etcétera. Que además pues Mancera es que estaba poniendo sus muebles, a ver si los dejo construir, a ver, espérate. Bueno, esto bueno. Siempre en proyectos de tal envergadura, lo político pues siempre desgraciadamente, y lo digo como empresario y como industrial, pues acaban teniendo una injerencia mayor que la claro. que deberían de tener. Pero la verdad es que es un tema muy complicado desde el punto de vista jurídico y de ámbitos legales por quién va a tener mano. Que bueno, la verdad es que debiera ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está tomando la bandera del desarrollo como el edificio, como el aeropuerto, como un ente de una obra. Sin embargo, la Conagua pues lleva toda la parte de lo hidráulico, sí, claro. que aunque son dependencias federales, pues sí. sentimos que han estado muy desligadas en su accionar.
Qué interesante lo que estás mencionando. A ver, en este mismo sentido, ¿cómo has visto el actuar del gobierno de Miguel Ángel Mancera y el gobierno de Rubiel Ávila? ¿Quién ha estado más activo, más interesado? ¿Quién ha llevado mano? Yo creo que ninguno de los dos. Sinceramente, yo pues creo que ha sido el gobierno federal hasta este momento, porque como la obra está prácticamente iniciando y porque todo esto era de carácter y ámbito federal, han trabajado de la mano con los gobiernos estatales, Ciudad de México y Estado de México, pero realmente su participación no ha sido mayor hasta este momento. Obviamente es indispensable que cada uno, por el lado que le toca, y estoy hablando geográficamente, pues empiece a interactuar y de manera coordinada, porque lo peor sería que los servicios queden aislados o que queden dobleteados de alguna manera por un carácter netamente político. Entonces, nosotros confiamos en que esto se va a resolver, pero insisto, pues siempre el carácter político influye de más, ¿no? Nosotros hemos hecho mucho hincapié en las vías de comunicación y sobre todo en conectar este aeropuerto con la línea actual, que es la que toca el aeropuerto actual. Simplemente hay que cambiar esa estación, porque actualmente es estación aeropuerto. Bueno, pues ahora la nueva estación tendrá que ser la de aeropuerto y la actual, nuevo para llamarle de alguna otra manera, el Pelón, Terminal 3. No sé, pues no sé cómo vaya a ser, pero desgraciadamente al día de hoy la Ciudad de México no tiene ni en proyecto este planteamiento de cómo va a ser este acercamiento. Igual las ya lo pensaron meter otro monorriel, ¿no? Hasta el momento no se sabe, pero vaya, un gran planteamiento de nuestra cámara. Se descomponen, ¿no? No. El planteamiento de nosotros como consultoría y la mayor parte de nuestras empresas están haciendo el planteamiento de la necesidad de estas vías de comunicación y medios de transporte, que es indispensable. Sí, es necesarísimo, pero ya verlo ahorita. Ya, ¿no? Vaya. Porque todo el mundo está sentado en sus laureles, se está construyendo muy bonito el aeropuerto, ya no entramos a venderles nada. Bueno, ¿y cómo vamos a llegar a subirnos al avión, no? ¿Cómo vamos a llegar en tiempo para no tener que sufrir? Vaya, sería irracional que un proyecto de este tamaño planeado, como se está queriendo hacer y demás, y que quedara perfecto, y que ahora hacemos 3 horas para llegar. Bueno, pues eso de alguna manera lo hace muy complicado y no aceptado ni. Oye, es que me da risa, digo, mejor vámonos al aeropuerto de Puebla, ¿no? Pues vámonos a algún otro lado. Más rápido, al de Toluca, sí. O algo así, con la problemática que tengan. Claro, son 3 horas, ¿no? Te vas a Acapulco y tomas tu vuelo. Pues entonces, vaya, esas son las cosas que hay que verse de una manera muy, muy integral, ¿no? ¿Y a ustedes les han dado respuesta de si está planeado, si está proyectado, si los gobiernos se tienen que poner de acuerdo, si el gobierno federal es el que va a dar la pauta? ¿Nos respondes después de una pausa? Claro, sí. Vamos, bueno, rapidito. Amigos, nos damos una pausa, regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte empresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en Si Yo Fuera Servidor Público y estamos tocando el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, que además está en Texcoco. Vamos a continuar hablando de Texcoco y de la Ciudad de México. Así es. Bueno, pues es parte de la idiosincrasia nacional y del ámbito en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, pues sí, desgraciadamente, lo que es el territorio de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues ya no había dónde meterlo. Entonces, con todo y que es el de la Ciudad de México, pues tiene que caer dentro de una jurisdicción estatal fuera del mismo, ¿no? Esto yo creo que no es tan importante. Vaya, hay otros aeropuertos en el mundo que se llaman, el aeropuerto de la Ciudad de Roma, pues está en Fiumicino, ¿no? Entonces, pues eso la verdad es que no lo vemos tan difícil. Yo creo que el tema complicado pues es el fiscal, ¿no? ¿Quién cobra impuestos, cómo administre más? Ese tema sí entiendo que será finalmente complicado. Va a ser una zona federal, ¿no? Así entonces es. Esa parte ya creo esa clara. Yo creo que tendrá que quedar pues claro y demás, eso no es ámbito nuestro, pero vaya, es un motivo que hay que tomar en cuenta. Vaya, como algo tan sencillo, derivan todos los demás temas alrededor del aeropuerto. Las autoridades federales han platicado con ustedes en el sentido de no permitir ya el crecimiento de la mancha urbana en el nuevo aeropuerto. Sí, obviamente, vaya, pues esto es el ideal. Sin embargo, bueno, en cuanto empiecen a llegar las vialidades por donde quiera que vayan a llegar, ajá, tanto del lado oriente como del lado poniente, que sería llegar por la Ciudad de México, pues esos terrenos van a tener una plusvalía muy grande, se van a querer instalar pues empresas de servicios, seguramente de transporte, etcétera, lo cual pues obligadamente va a hacer que esas zonas crezcan la mayoría. Porque finalmente fue lo que sucedió aquí en el actual aeropuerto capitalino. O sea, fue un aeropuerto que se construye a la orilla, afuera, y poco a poco la mancha urbana va creciendo. Eso vaya a cubrirlo. Y vaya, es inevitable que vaya a pasar. Uh-huh. Vaya, la verdad es que sí, lo puedes delimitar y yo creo que hay que hacer un estudio detallado y una normatividad que te permita controlarlo. Pero de que se va a dar, pues va a ser imposible no hacerlo, ¿no? Bien. Me parece terrible cómo llegar al nuevo aeropuerto cuando ya esté construido. Seguimos hablando de que vamos a gastar mucho dinero en hacerlo y va a quedar muy bonito y todo. ¿Cómo voy a llegar al aeropuerto, a la nueva terminal, a tomar mi avión? No hay contemplado estacionamientos, no hay contempladas nuevas vialidades. ¿Qué soluciones les...? Porque supongo que ustedes ya lo han propuesto a la autoridad. Sí, vaya, sobre todo hemos tenido mucho contacto al respecto con las autoridades de la Ciudad de México, también federal, pero sobre todo con los de la Ciudad de México en ese sentido. Nosotros consideramos que tiene que estar ya en plena fase de planeación y por lo menos de proyecto de ingeniería básica, pues las ampliaciones de la línea del metro necesarias,
las del Metrobús, si es que seguramente se van a querer implementar, las vialidades que habrá que ampliar o adecuar para poder dar el servicio, pero además debe de hacerse conjuntamente con el Estado de México para comunicar de manera adecuada las vialidades que llegarán hacia el oriente y hacia el poniente, y de norte a sur de igual manera, porque a fin de cuentas va a ser un fenómeno multidisciplinario enorme, que necesita pues una movilidad muy muy efectiva, ¿no? Sí, aparte de las vialidades necesitas mayor infraestructura en hoteles, en todo, en todo, servicios, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, de todo tipo, y eso requiere pues de servicios, y desde ya, vaya, llegar al día de hoy ya al aeropuerto de la Ciudad de México es complicado. Ahora, si uno quiere ir todavía más allá, pues ahorita en este momento es imposible, ¿no? Entonces, es de lo que es urgente, y nosotros lo hemos venido señalando, la urgencia de ir haciendo estos proyectos, por lo menos a nivel de ingeniería básica. Claro. Es urgente ir previendo esto en los presupuestos federales y estatales para el ejercicio 2017. Sí, y ahí sí contemplar ahí a la empresa mexicana, pues que sí tiene experiencia. Que así esperemos sea, que sí. Porque es indispensable que no vaya a ocurrir lo que ha ocurrido en otros proyectos, que bueno, pues la urgencia está detectada, no está muy clara, pero no hay una partida presupuestal de la cual echar mano para empezar a hacer esta planeación o estos proyectos preliminares. Muy bien. A ver, ¿qué estarían esperando ustedes como Cámara escuchar en los próximos días, en las próximas semanas, en el informe de gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en este tema? Bueno, obviamente que los trabajos siguen en curso, que a pesar de todos los problemas de volatilidad y financieros en el entorno global y que por lo tanto han impactado a México, la obra continuará con el presupuesto acordado. Obviamente será inevitable bajar algunos rubros o diferir algunos conceptos, pero no en magnitud pues considerable que pegue al resultado de del proyecto. Y sí, lo que sería nuestro sueño ideal es esperar, sí, escuchar que se ha atendido la demanda de la industria nacional, insisto, en sí, todos los sectores y en todas las representaciones desde cámaras, colegios, de atender el reclamo de una mayor participación de la industria nacional. ¿Sí? Es decir, algo tan sencillo como que no pidan tiradores muy grandes que por lo tanto implican un reconocimiento o una capacidad netamente extranjera, sino que para proyectos, sobre todo aquellos en los que la normatividad y la idiosincrasia nacional sean importantísimos, pues sean los que priven y los que de cierta manera reciban un mayor puntaje a la hora de calificar en un proceso licitatorio. Sí existe la herramienta, y esto también quiero aclararlo, si existe la herramienta en base a las propuestas que uno presenta, sí, haya puntajes de calificación para evaluar dichas propuestas y que entonces sí se le dé mayor peso a el carácter nacional. ¿Qué tan receptivo ha sido el secretario Ruiz Esparza con tu cámara en particular sobre este tema? Yo creo que en general en los funcionarios han sido bastante receptivos. Vaya, nunca hemos topado con que o no nos reciban o nos rechacen o le tomen la llamada. Nada de esto, afortunadamente, y esto hay que reconocerlo. Sin embargo, el planteamiento constante pues es este, que estamos topados por el marco normativo y que México no puede tomar partida discriminatoria contra algún extranjero. Por el contrario, por el lado opuesto, pues hemos hecho mucho énfasis en que esto lo que está haciendo pues es supeditar a la empresa nacional a un carácter de subcontrato o de socio minoritario, que no es importante, acabas claro, colgado de un extranjero en sí, un 5, ya un 10% es bueno, y pues esto la verdad es que no es de interés ni de la importancia que debe tener, no es lo ideal. Sí, además no generas la experiencia que está requiriendo el empresariado mexicano. Yo creo que aquí tenemos que ser muy claros, y nosotros lo hemos asemejado mucho a los puertos. Si llega una naviera extranjera, la más grande del mundo, una noruega, una china, la que ustedes me digan, a cualquier puerto en el mundo, pues llega manejando el capitán, el mejor capitán con la mayor experiencia del mundo, el mayor barco y el de la mayor tecnología. Pero en cuanto llega al puerto, él no lo ingresa, no maniobra. Es el práctico del puerto, es decir, el que conoce la idiosincrasia, el que conoce la normativa, el que conoce el mar, el que conoce las aguas, el que conoce a la gente, es el que maniobra.
Es que así entonces, de simple debió ser el criterio. Eso es nuestro planteamiento. ¿Sí? Que vengan las empresas de tecnología extranjera, sobre todo en materia de aviación y de aeronáutica, en las que no hemos tenido participación, y que ellas rijan en esto. Si quieren traer un proyectista extranjero y demás que cumpla con unos estándares y unas consideraciones especiales para tener un proyecto vanguardista, que lo traigan, cosa que también los arquitectos nacionales están en desacuerdo, pero bueno, en eso no quiero andar más. Pero todo lo demás, hidráulica, geotecnia, sismicidad, construcción, supervisión de esa obra, todo lo que es de carácter civil, nosotros no encontramos una justificación para que no sean las empresas nacionales las que la lleven a cabo. Ahora, ¿estas empresas extranjeras no han contratado a su práctico? Sí, en un carácter secundario y netamente, y hay que decirlo, pues como aval o como firmón. Vaya. Nada más. Pues desgraciadamente son pocos las excepciones, pero la verdad es que ellos quieren imponer su manera de actuar o su manera de hacer. Y yo creo que erróneamente, porque no han tomado en cuenta la idiosincrasia, e insisto, a lo mejor suena muy repetitivo, pero un suelo con las condiciones donde sí, se está construyendo es el aeropuerto diferente. No tiene nada que ver con cualquier otro en el mundo. Todos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM tenemos estudiantes de geotecnia, de estructuras y de sismicidad de todos los países del mundo, porque las condiciones que tiene este suelo no hay en ningún otro, y porque tenemos un reglamento muy avanzado, y porque tenemos un sismo que ya pasamos, como el del 85, que derivó en muchas enseñanzas, y que por lo tanto considero que estamos muy bien preparados al día de hoy, a lo mejor no implementados siempre, pero muy bien preparados en cuanto a estudios y a saber lo que hay que hacer, claro. Y lo estamos echando por la borda en este proyecto al supeditar a la empresa nacional a un carácter secundario. ¿Habrá desánimo por parte de las empresas mexicanas y que digan, bueno, no me dan oportunidad de invertir en mi propio país, pues mejor me voy? Yo creo que no es desánimo, Miguel, sino es pues la inquietud, sí, de plasmar esta urgencia de detectar el foco rojo a nivel nacional, no al funcionario, porque insisto, esto no es una campaña de parte de nosotros de atacar a algún funcionario, ni mucho menos, sino de hacer conciencia de que aún en el marco normativo que se tenga, hay ocasiones en las que es indispensable ir a la segura. Yo entiendo que a lo mejor hay empresas nacionales que no cumplan, o que han tenido malas experiencias, o que puedan estar detrás, claro, etcétera. Pero al día de hoy la ingeniería mexicana sigue siendo reconocida como una de las mejores en el mundo en temas de sismicidad y en construcción en tipo de suelos como el arcilloso, y es ilógico que traigamos empresas extranjeras a ir solas en un diseño de esta naturaleza. En un mundo de lo ideal, tenemos las empresas necesarias, sí, para haber cubierto, sí, al 100%, sí, toda la obra. Sí, al 100%. No en materia aeronáutica y de aviación, pero en todas las materias civil, de construcción y de supervisión, sin la mayor duda, ¿eh? A lo mejor financieramente, uh-huh, no, porque es un proyecto muy grande. Claro. Pero hay maneras de apoyarlas desde un punto de vista, pues, de vía créditos o de algunas, sí, consideraciones, claro, especiales que como política nacional pudiera implementarse. Pero de la capacidad de conocimiento y la capacidad instalada no nos queda la menor duda. Y estoy hablando por los colegios, por las cámaras, por las asociaciones, etcétera. Específicamente hemos participado muy de la mano con el Colegio de Ingenieros Civiles y con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y vaya, estamos totalmente convencidos de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, porque igual el proyecto tiene un tiempo para realizarse. Si pones en lugar de un grandote, pones a varios pequeños, pues a lo mejor hasta más rápido terminan, ¿no? Pues por lo menos con la conciencia de que en primer lugar estás apoyando a la industria nacional. Generando empleo. Que esa riqueza que estás provocando en la industria se está quedando en el país y estás dando empleo a nacionales. Y tercero, que estás fomentando el que tengan trabajo, y más en tiempos con tantos recortes presupuestales y en un entorno global tan complicado. Pero además, si esto no fuera suficiente, pues con la seguridad de que es el práctico, insisto, el que está maniobrando el barco en el puerto en el que es el conocedor. Entonces, eso es lo que para nosotros es
indispensable hacer ver en este momento, ¿no? El Instituto de Ingeniería de la UNAM ha estado participando, pero pues también supeditado está revisando lo que le están pasando de diseño. Gente que no es de aquí, que no tiene el know-how de la idiosincrasia y que tiene, de entrada, tienes que traducir todo el reglamento de construcciones, todo el diseño, todas unas memorias de diseño y demás a español y luego holandés y luego de regreso. Uh-huh. Entonces, algo que podría ser en rápido, en una reunión 2 horas, puede llevarse 2 semanas. Claro, por la traducción. Además, esto de que mencionas, que el práctico probablemente lo que esté haciendo y lo único que esté haciendo es dando su aval. A mí me suena muy peligroso y muy riesgoso de que una pista no quede lo suficientemente bien y de repente veamos accidentes y accidentes y accidentes. Yo no creo que accidentes, porque obviamente debe de estar considerado, aquí sí yo lo desconozco y yo creo que nadie lo conoce más que la propia autoridad, pues el grado de inversión por mantenimiento que va a ser necesario, que sin duda será muy elevado dadas las condiciones donde va a operar el aeropuerto. Entonces, tiene que estar presupuestado y en programa este gasto que será indispensable. Sí va a haber hundimientos tanto en terminales como en las pistas, no vemos de qué manera vaya a evitarse. Y que esto los va a ver, los va a ver. Sí, vaya, no vemos cómo se podrá hacer, disminuir sí, pero evitarlo. Obviamente esto cuando lo hemos señalado no ha gustado mucho, pero vaya, pues es la realidad, es la realidad. Muy bien, nos quedan muy poquitos minutos. Okay. Alejandro, un mensaje final que le quieras dar, sobre todo dirigido a la Cámara, y sobre todo estamos hablando a la autoridad federal. Esa autoridad federal que, bueno, pues es finalmente la que está tomando las decisiones importantes en este proyecto. Bueno, pues simplemente, en primer lugar, agradecer la disposición que ha habido para escucharnos. Insisto, hemos sido bien recibidos y bien escuchados. La solicitud sería, en el sentido de tener una mayor apertura en estas políticas y en esta implementación de la normatividad del marco legal, en el sentido y teniendo siempre en mente pues el apoyo a la industria nacional. La industria nacional requiere del apoyo gubernamental, indiscutiblemente son tiempos difíciles y creemos que estamos convencidos y creemos que estamos en el ideal para poder hacer frente a un proyecto de esta envergadura. Muy bien. Pues Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Silencio para Servidor Público. Hoy, antes de retirarnos, hay que decirles que revisen su revista, ¿no? Consultoría. Industria del conocimiento. Industria del conocimiento, reforma energética es el tema. Que viene aquí en la portada, que es el órgano oficial de difusión de la Cámara. Así que estamos también revisen en link. ¿Cuál es la página? Es www.cenec.org.mx y ahí está la liga a la revista, se puede consultar en digital. Uh-huh. Y creemos que es una revista de un contenido editorial bastante interesante. Entonces, pues también bienvenidas todas las críticas, sugerencias y comentarios. Bueno, y te esperamos aquí más veces. Las veces que me inviten. Queremos darle seguimiento al tema. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Gracias, gracias, Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias, pues, Alejandro. Muchas gracias. Gracias por venir, te esperamos pronto. Gracias. Hoy agradecemos muchísimo también a Gaby Palma, que es la directora también de esta cámara, que fue precisamente la que nos enlazó con Alejandro y que también esperemos que se anime y venga aquí al cuadro. Sí, claro que sí. ¿No? Muy bien. Te recordamos que el próximo miércoles vamos a tener finanzas después de Si Yo Fuera Servidor Público. Va a estar muy bueno con Abel Cornejo. Nos vemos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche en Si Yo Fuera Servidor Público y de 9 a 9:30 con Abel Cornejo en finanzas. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.